gracias a Dios por la vida del pastor, del misionero para América Latina, ¿verdad? El misionero David Jan. Así que recibimos de pie así al portador de la palabra del Señor. Venga, hermano David, para traernos la palabra de Dios. Muy buenos días. Sí, quiero compartir esta mañana un mensaje titulado Talento y Vida. Cita bíblica de hoy, 1 Corintios capítulo 15, verso 19. Dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, ahora quiero compartir sobre dos temas: uno talento, otro vida. Entonces, sabemos en Mateo capítulo 25, de este versículo 14, está hablando una alegoría de talentos. Aquí dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí un hombre, dice, un hombre a quien se refiere, Jesucristo nuestro Señor. Siervos, ¿a quién se refiere? Nosotros. Somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Aquí dice: este hombre les entregó sus bienes, dice. Nosotros tenemos talento que nuestro Señor nos ha dado. Entonces, ya sabemos esta alegoría, ¿no? Por eso no leo todo, pero ese Señor Jesucristo, digamos, ese hombre, a uno ha dado 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1. Aquí, verso 15 dice: a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, dice, conforme a su capacidad ha dado. Por eso, aquí, capacidad significa fe, esperanza, amor que viene de Cristo Jesús. Uno entiende que yo tengo talento o talentos que mi Señor me ha dado. Por eso yo negocio bien, digamos, yo gano otro talento, otros talentos, tiene bendición grande. Amén. No va a quedar en paraíso, donde un lugar más modesto, sino va a brillar una estrella más brillante, gloria más grande, recompensa más preciosa. Amén. Pues hoy nosotros viviendo en esta tierra como hija de Dios con mucho agradecimiento, pero no buscamos solamente esa vida. Amén. Nosotros sí vivimos conforme a la palabra de Dios. Dios nos bendice el sol. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esa es la voluntad de Dios. Si sí, Jesús recibe la oración con fe, por favor. Amado Padre Todopoderoso, ahora tú estás aquí. Padre, somos tu pueblo, somos hijos tuyos hoy. Está adorándote, estamos glorificándote por tu gran amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Thank you.
Señor. Un aplauso al que vive y reina. Siga chequeando su cuerpo. Dios le bendiga. Mi nombre es Pastor Noé Solís Gámez. Y estamos aquí en Tulancingo, Hidalgo, y haber recibido el ministerio del Pastor David, que ha venido para darnos la palabra. En la ciudad, el día de ayer, él estuvo ministrando la palabra. Y a pesar de muchas dificultades, él estaba ahí compartiendo. Llegó un momento que sin luz, sin sonido, sin embargo, él lo hizo en el poder de Dios. Lo hizo con una palabra clara de salvación para la gente. Y la gente puso atención, se acercaron a él, y para mí eso fue impactante, que el corazón de él estaba gozoso, dando la palabra, ministrando a cada persona. Nosotros lo invitamos ahora domingo aquí a esta iglesia Nueva Vida, y ha sido de bendición y confrontación para que nosotros podamos servir a Dios dándole resultados eficaces y de excelencia, ¿verdad? Agradecemos ese mensaje. Y saludos, Pastor David, una bendición para nosotros.